Bueno, ba, egunon guztioi eta ongitorri Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landagarapeneko Departamentuaren izenean. Etorkizuna eraikiz, kongresuaren baitan eta ekonomia jasangarria izenburupean antolatu dugun aurkezpen saio hau, zuen interesekoa izatea espero dugu. Eta gogorazten dizuet saio euskera eta gazteleraz burutuko denarren aldibereko itzulpen zerbitzu aukiko ezuela edozein momentotan. Buenos días y bienvenidos a todos y todas. En nombre del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación de Gipuzkoa, departamento encargado de la organización de este panel titulado Economía Sostenible. Me permito recordaros que todas las intervenciones se desarrollarán tanto en euskera como en castellano indistintamente, pero que existe servicio de traducción simultánea. Eta por último, good morning, and I would like to give my and our warmest welcome on behalf of the Department of Economic Promotion belonging to Gipuzkoa's Provincial Council. Let me borrow a claim used by an airline company and tell you that it's an absolute pleasure to have you here between us, especially all those people who have traveled from abroad as part of the scientific committee and also members of the advisory board. I hope you will really enjoy the program we have prepared for today. Etorkizuna eraikizek ikusi dezue eta hemen agertzen zan, fase desberdinak ditu, bai? Azken finean entzute ariketa batetik hasi, esperimentaziotik pasa eta politikak egiteko era berriak sustatu nahi ditu, ezta? Eta ekonomia departamentuetan hortan ari gara. Lehenik eta behin, eta proiektuak hobeto ezagutu aurretik eta ikusi aurretik, nik uste garrantzitsua dela, ba, gaur egungo Gipuzkoaren ekonomiaren egoera zein dan, gaur egungo lan ildoak zein dian, eta gaur egungo erronkak zein dian aztertzia. Eta horretarako, departamentuaren buru den Javier Larrañaga, foru diputatuari hitza ematen diot. Eskerrik asko, Javier. Bueno, egunon danoi, esan dibe hemen goien kentzi bauketela, beraz zuen permisuekin. Eskarrik asko, lehenik eta behin gurekin izateatik eta espero dut saio interesantie izatie. Bueno, pues, como decía Unai, el objetivo en 30 minutos sería contar primero un poco qué es Gipuzkoa, contar qué es Gipuzkoa también para los guipuzcoanos y guipuzcoanas, porque a veces no conocemos bien nuestra casa, por tanto espero que también sirva no solo para aquellos que os habéis aproximado a Gipuzkoa, sino también para aquellos que vivimos aquí. Contar un poquito Gipuzkoa y su economía, fortalezas, retos, quizás más que debilidades, y un poco las reflexiones que orientan los desafíos que hemos iniciado y las líneas de trabajo que hemos empezado a raíz de esas reflexiones. La visión y objetivos que hemos tenido claro desde el principio, desde el año 2015, han sido, por una parte, la importancia de una economía fuerte como base del bienestar social, del modelo de bienestar social del futuro. Nosotros hemos heredado una economía, un tejido económico solvente, ágil, fuerte, que nos ha permitido, bueno, pues contar con un modelo de bienestar que a veces no valoramos suficientemente, creo, y que quizás a veces olvidamos también cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestro objetivo, y entendemos que es nuestro deber también, es trabajar la economía del futuro para que las próximas generaciones, así como lo hicieron las anteriores generaciones, puedan disfrutar de un modelo de bienestar. Una economía fuerte, pero también, como se ha dicho ya al principio y más de una vez, y es algo que lo repetimos constantemente, una sociedad cohesionada,
Queremos que Guipúzcoa siga siendo uno de los territorios a nivel mundial con las menores tasas de desigualdad. Además, entendemos que un territorio competitivo y una sociedad cohesionada son dos elementos que van de la mano y que se retroalimentan uno al otro. Es necesaria una sociedad estable, una sociedad cohesionada, para que pueda florecer y para que pueda asentarse una economía fuerte. Si empezamos a mirar un poquito Guipúzcoa, y voy a hacer cuatro pinceladas muy rápidas. Bueno, pues por una parte, Guipúzcoa es un territorio denso, desde un punto de vista, estamos viendo 364 habitantes por kilómetro cuadrado. Decir que estas cifras que voy a utilizar, estos indicadores que voy a utilizar, son indicadores que he cogido de un informe de competitividad de Orquestra, que lo hicimos precisamente para una mesa en la cual compartimos con los distintos grupos políticos la línea de economía. Tenemos una mesa sobre economía de distintos grupos políticos y este es el informe que presentamos, hecho por Orquestra en octubre de este año. Tendremos algunas cifras más actualizadas, tendremos incluso alguna, como se ha citado previamente en la presentación, que todavía no tenemos el impacto de COVID, el ejemplo más claro es el índice Gini, pero de alguna forma lo que he puesto es justo lo que viene en ese informe. Por tanto, decía que Guipúzcoa es un territorio urbano, 1,8% de los habitantes viven en municipios con menos de 1.000 habitantes, con una densidad importante, tres veces la densidad de Europa, 235 en el caso de Alemania. He puesto comparativas con Europa y con Alemania, que es un país en el que muchas veces miramos, sobre todo desde un punto de vista de economía. Y con una población, el 11%, nacida en el extranjero. Y a su vez, tenemos una población, un 22,5%, un 22,4% de más de 65 años, con una esperanza de vida importante, 84,2 años. Por tanto, el reto demográfico va a ser una cuestión que siempre estará encima de la mesa. 720.000 habitantes. Un barrio mediano de una ciudad mediana a nivel mundial. Si miramos a las dimensiones del bienestar, bueno, pues la verdad es que cuando nos preguntan en términos de satisfacción con la vida, estamos a la par de Europa. Tanto Europa como Alemania, 7,5, 7,3, 7,4. Tenemos un índice de Gini, 25,3, a la par de Finlandia. Es verdad que tenemos que ver ahora el impacto del COVID y compararlo con ese mismo impacto como ha sucedido en el resto de los países. Por tanto, será una comparativa interesante. Y tasas de desempleo que, bueno, pues me atrevo a decir que están más o menos a nivel europeo. Y desde un punto de vista de tasa de riesgo de pobreza y exclusión, lo que es la tasa AROPE, en un 16,5,5, que sería en este caso bastante inferior al europeo, incluso por debajo de Alemania. Por tanto, territorio urbano, territorio denso. Siempre solemos decir que vivimos bastante bien aquí. No quiere decir que no tengamos deberes, aunque sea un 16,5%, es un colectivo que tenemos que seguir trabajando, que tiene que ser una prioridad, sin duda alguna, pero tenemos unos ratios que debemos cuidar de cara al futuro si queremos seguir siendo uno de los territorios con menor desigualdad a nivel mundial. Si miramos a la estructura económico-empresarial, bueno, pues básicamente somos un territorio industrial. 27,8% frente a un 24% de Alemania, es decir, somos una región pequeñita. Representa el 24% del empleo frente al 18,5% de Alemania. Y, eso sí, tenemos un tejido de pequeñas empresas. Cuando hablamos de pymes, somos más de PES que de MES. Y con una tendencia en la cual la industria está perdiendo peso a favor de servicios a empresas. Es verdad que en Guipúzcoa
toda la parte de servicios a empresas está totalmente ligado, muy ligado a la industria. Pero hemos perdido 4 puntos porcentuales desde el año 2008 al 2019 y al menos si miramos a las previsiones de Futurelam, por ejemplo, que hace prospectiva en este sentido, bueno, pues viene a decir que perderemos otros 4 puntos en los próximos 10-15 años. Por tanto, servicios está cogiendo su peso, aunque es verdad que son servicios muy unidos a la industria. Y si miramos como resultado económico empresarial, bueno, pues tenemos un PIB per cápita de 37.000 euros frente a 31.000 de la Unión Europea y 41.000 de Alemania. Es verdad que si luego lo analizamos y lo miramos en términos, o sea, PPA, de paridad, que no me sale ahora el nombre, poder adquisitivo, la diferencia es de 2.000 euros con Alemania. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos muy cerca de Alemania en este sentido. Invertimos de forma importante en I+D, 2,4% del PIB, ligeramente por encima de Europa, es verdad que por debajo de Alemania. Por tanto, siempre miramos a esas tasas superiores. Y aquí lo que es fundamental y es algo que yo creo que se ha hecho bien en todos los niveles institucionales es importante que estas políticas no tengan discontinuidades en función de las fases económicas que vivimos. Es decir, hay que darle continuidad. En esta última fase del COVID es algo que hemos insistido mucho. Hemos puesto muchas medidas, igual que todas las instituciones, esas medidas que antes se hacía referencia, pero manteniendo las estructurales, manteniendo estas, que son fundamentales, que sigan para que en esa economía del futuro no haya saltos, porque esos saltos, esas discontinuidades hacen muchísimo daño. Y somos un territorio exportador, muy exportador, con un saldo comercial muy positivo. Y si miramos a la concentración, que también hay que mirar, el 30,9% está en el top 10 de empresas. Por tanto, me atrevo a decir, un territorio rico en términos de renta per cápita, que invierte en I+D y que exporta con un saldo comercial muy, muy positivo sobre la actividad que realiza. Fortalezas. Pues a la hora de hablar sobre fortalezas, bueno, yo creo que somos un territorio con un tejido empresarial, hemos visto empresas pequeñas, pero bien posicionados en nichos internacionales de alto valor añadido. Nosotros estamos obligados a pelear a servicio. Nosotros no podemos pelear a precio. Tenemos que centrarnos en nichos de alto valor añadido. Y además creo que tenemos un tejido de empresas en el que hay una visión a largo plazo y con una cultura de reinversión muy importante, algo también fundamental. Y algo que creo que también se comparte con las instituciones, porque en las instituciones también en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo muy importante para invertir en infraestructuras de conocimiento, en infraestructuras de futuro, en el cual se puedan apalancar estas empresas. En muchos casos, y luego veremos en el caso de algunos centros de referencia que hemos puesto en marcha para hacer frente a las transiciones de futuro, bueno, la idea es acercar el estado del arte a estas pequeñas empresas que por su tamaño, por su capacidad, en lo demás no podrían acceder a esa tipología de conocimiento o incluso no podrían acceder a algunas infraestructuras que les son de muchísima utilidad para ir dando pasos en el desarrollo de sus productos. Por tanto, pequeñas empresas bien posicionadas en nichos concretos de alto valor añadido a nivel internacional y con una cultura de reinversión importante. Por otra parte, si miramos a los modelos empresariales, lo que veremos también es que los modelos participativos están muy incrustados en nuestra cultura. Es decir, aquí, cooperativas, sociedades anónimas laborales, la participación de las personas, la participación de los trabajadores en el capital
es algo que está muy extendido y además es una sensibilidad de la cual hemos tirado mucho, especialmente en los primeros años, 2015-2016, fomentando medidas fiscales, políticas fiscales que acompañaban a la toma de participaciones de los trabajadores en las empresas, porque entendemos que es una forma también de muchísimas virtudes, pero entre otras la de mantener los centros de decisión en el territorio y la de hacerles partícipe de los proyectos, aunando vinculación y haciendo también posible que se fidelice el talento que esté en las empresas. Y por último, yo creo que es también una fortaleza que tenemos un equilibrio territorial importante. La industria no está centrada y no está en torno al principal núcleo urbano, que podría ser Donosti, San Sebastián, sino que en todos los valles hay empresas importantes, hay un tejido industrial importante que hace que haya un equilibrio territorial en cuanto a la generación de riqueza, algo que también lo cuidamos con especial cariño. Pero si hablamos de retos, por no llamarle debilidades o qué aspectos entendemos que deberíamos trabajar, bueno, sin duda una de ellas es el reto demográfico. Según las proyecciones, el año 2031 las personas de más de 55 años serán casi la mitad de la población. Es algo a lo que ha hecho referencia también Cincia en su exposición. Es decir, tenemos un reto demográfico claro e importante. Bueno, hemos dicho que tenemos un tejido de pequeñas empresas, más en las pymes, más PES que MES. Bueno, pues debemos afrontar las transiciones y los retos de futuro teniendo en cuenta las ventajas que ofrece el tamaño, que las hay, como la flexibilidad, la rapidez al cambio, pero también con otras, como son los recursos, como son las personas que puedes disponer para trabajar esas transiciones, el futuro. Bueno, pues tenemos que buscar el equilibrio y acompañar en esas debilidades o en esos retos. Y a la vez, tenemos que cuidar también de mantener la visión a largo plazo, porque si vamos a tamaño de empresa, a cuanto mayor tamaño de empresa, lo que solemos tener es también más riesgo de tener una visión más financiera y, por tanto, de más a corto plazo. Con lo cual, tenemos que equilibrar esas dos cuestiones trabajando, no sé si las desventajas que puedes tener en un tejido de pequeñas empresas, apoyándote en las fortalezas que ofrecen ese mismo tamaño, como es la agilidad, y la visión, la cultura de visión a largo plazo y la cultura de reinversión que tenemos hoy en día. Algo que nos ocurre es que solemos tener dificultad para escalar proyectos. Nos cuesta escalar rápido proyectos para darles una dimensión internacional y hoy en día el tiempo, yo creo que siempre, pero especialmente cada vez más el tiempo es importante. Y lo que tenemos también es que lo que suele tener el tamaño, que lo que es la inversión en innovación, pues se centra sobre todo en las más grandes y es más difícil que las pequeñas destinen recursos a la innovación. Por tanto, tenemos aquí un pequeño reto por las características que algunas, como la visión a largo plazo, son sin duda un capital importante, pero que el tamaño, pues tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, pues a través de la colaboración, uniéndose, pues buscando fórmulas por las cuales competir y trabajar el futuro. Y otro de los retos es la innovación no tecnológica. Históricamente, lo que antes se denominaba innovación no tecnológica. Históricamente, hemos sido muy reinversores en todo lo que es activos fijos, pero no lo hemos sido tanto en todo aquello más intangible, en todo lo que es organización, en todo lo que es marketing, producto, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tenemos que trabajarlo y, de hecho, las líneas de trabajo que veremos más tarde, veréis que incidimos bastante en este ámbito. Y esto se une, sin duda, el contexto global, algo que ya se ha comentado, por tanto, no voy a hablar mucho más de esto, como es la situación sanitaria, los cuellos de botella que se han ido formando, como es la energética, como es la de la logística o como es el de los componentes,
o el riesgo o la incertidumbre de inflación que tenemos por delante. Unida, es decir, la incertidumbre coyuntural del momento, pero unida a las tendencias que traíamos ya, a la triple transición, que es la tecnológico-digital, la energético-climática y la social, demográfica y sanitaria. Estos retos de las tendencias, estas transformaciones, bueno, pues aquí lo que sí contamos es con un marco de trabajo en el cual estamos totalmente alineados con la estrategia RIS3 de especialización inteligente del Gobierno vasco, el RIS3 Euskadi, que a su vez está alineado con la estrategia de especialización inteligente de Europa. Y aquí lo que tenemos es pues las tres transiciones y focos importantes de trabajo, como es la industria inteligente, siendo un territorio industrial, sin duda es un elemento de trabajo, energías más limpias y salud personalizada, que en los últimos años hemos tenido una inversión y un desarrollo importante, especialmente en la parte de medicina personalizada en terapias avanzadas. Iniciativas tractoras transversales, envejecimiento saludable, hablaré luego de Adinberri y lo veremos también luego en las conversaciones, movilidad eléctrica y economía circular. Por tanto, toda la parte de proyectos estratégicos está alineado con esta estrategia de RIS3, especialización inteligente, que básicamente lo que trabaja es sobre las fortalezas y sobre los conocimientos que tenemos ya, que hemos ido desarrollando en los últimos años, en los cuales nos apalancamos para esas transiciones de futuro. Con lo cual, con ese lienzo a brocha gorda, ¿en qué aspectos y qué líneas de trabajo hemos desarrollado y estamos trabajando? Bueno, pues citaré estas cuatro, que son las cuatro líneas principales que tenemos encima de la mesa. La primera es proyectos estratégicos que trabajan las transiciones especialmente y que ahora los veremos. La transformación digital, pero la transformación digital centrándonos en aquello en lo que más nos cuesta invertir, y lo comentaré un poquito después, el trabajo del futuro y los liderazgos del futuro. Empezando por los proyectos estratégicos. Bueno, pues básicamente el año 2016, cuando iniciamos la reflexión de Etorkizuna eraikiz, lo que decidimos fue poner en marcha iniciativas, grupos especializados y en algunos casos centros de referencia para ayudar a nuestro tejido económico a afrontar las transiciones de futuro que hemos comentado antes. De ahí han surgido Móvil como iniciativa de movilidad sostenible e inteligente, Adinberri, envejecimiento activo y saludable y con un trabajo también específico para desarrollar Silver Economy, el sector del Silver Economy en Guipúzcoa, teniendo en cuenta los conocimientos y las capacidades que tenemos. CIUR, en ciberseguridad, por su importancia en estos momentos para las pequeñas empresas. Y otra vez, tenemos que tener siempre en mente el mercado o el tejido que tenemos. Es decir, si hablamos de pequeñas empresas, por sí solas, muchas de ellas no tienen capacidad para llegar al estado del arte en esta tipología de servicios. Por tanto, nuestra vocación es acompañarles en ese viaje y en esas reflexiones. LAVE, de gastronomía digital, Naturclima, en cambio climático, el Carrequín, que lo conoceremos también y que está directamente ligado con nuestro objetivo de seguir siendo uno de los territorios con menor desigualdad, que tiene que ver con la inclusión sociolaboral, Video, industria audiovisual en euskera, es decir, para que los jóvenes en este mundo cada vez más globalizado puedan tener contenidos en los cuales puedan ir consumiendo en las plataformas en las que habitualmente están, pero en euskera. GANT, de terapias avanzadas, medicina personalizada, al que hacía referencia antes, y Quantum, en tecnologías cuánticas basadas en los centros de conocimiento que tenemos de tecnologías cuánticas en los cuales bueno, pues se han invertido en las últimas décadas, siendo ya centros internacionalmente reconocidos. La segunda hablaba de transformación digital. Bueno, pues en la transformación digital yo creo que bueno, pues tenemos claro que la importancia de la digitalización para la competitividad de las empresas, pero el enfoque
que le damos a la transformación digital, es decir, queremos llevar a nuestras empresas de la digitalización a la transformación digital. Entonces, antes decía que nuestras empresas tienen una cultura de reinversión importante y, por tanto, no les cuesta invertir en máquinas, en cables, en los equipos más avanzados. Pero si queremos ir a la transformación digital, es fundamental invertir en la organización, en las personas. Es decir, porque no estamos hablando de cambiar el soporte del papel a lo digital. Lo que estamos hablando es de cambiar los esquemas de tomas de decisión a esquemas más extendidos, más diversificados. Estamos hablando de cuestionar el modelo de negocio de las empresas. Estamos hablando de que la persona incorpore y absorba las capacidades de la tecnología para hacer más y mejor. Y para eso hay que invertir en los intangibles. Para eso hay que invertir en organización, en personas, y no solo contar con la ayuda de tecnólogos, sino también con la ayuda, la experiencia y el conocimiento de especialistas en organizaciones, en cambios organizacionales y en cambios culturales en las empresas. Aquí es donde queremos centrarnos y nos estamos centrando, porque la parte de inversión en máquinas, las empresas la hacen por sí mismas, porque tienen esa cultura de reinversión y nuestra pequeña cofinanciación o nuestra pequeña ayuda, bueno, pues la van a hacer en cualquier caso. Pero no así en la parte de las personas. Entonces entendemos que es importante que nos centremos en esa parte porque sí creemos que sin una ayuda, en muchos casos, siempre habrá otra máquina, siempre habrá otros equipos que tengan prioridad a la hora de invertir. Y en nuestra opinión, no es posible llegar a la transformación digital sin las personas y sin la cultura adecuada. El tercer ámbito es el trabajo del futuro. Y el trabajo del futuro, que es un tema que puede ser bastante amplio y que ha habido muchísimas aproximaciones, sobre todo desde un punto de vista de automatización y del impacto de la digitalización en el trabajo del futuro. Nuestra visión, en este caso, es la de la competitividad de nuestras pequeñas empresas. Y nuestra preocupación es que nuestras pequeñas empresas sean capaces de convencer y seducir a las personas más capacitadas para que participen en sus proyectos empresariales. Y para eso tienen que adecuar, vender, en el buen término de la palabra, dichos proyectos, aunque la empresa sea más pequeña, aunque no pueda ofrecer el glamour de las grandes empresas o una carrera profesional internacional, pero tienen espacios verdaderamente interesantes con propuestas de muchísimo valor, pero para eso tienen que escuchar a las personas, tienen que entender qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué les pueden ofrecer. Y eso es algo a lo que no hemos estado habituados históricamente. De hecho, hay algo, ¿no? Y antes se ha hecho un poquito de referencia, hay algo, ¿no? Y seguramente esta es otra tendencia que venía ya de antes y que ahora con el COVID se ha acelerado otra vez. En agosto en Estados Unidos, creo que 4 millones de personas decidieron dejar sus puestos de trabajo. Y ha seguido en septiembre, ha seguido en octubre. De hecho, en muchos casos han incrementado los pagos, es decir, han incrementado el salario en algunos sectores para retener, sobre todo a las personas más jóvenes, y tampoco lo han conseguido. Aquí ya podemos, hay lecturas de todo tipo, de si verdaderamente hay, ¿no?, de Great Resignation, si existe, si no existe. Lo que está claro es que afecta más, y lo podemos ver en el gráfico, en este gráfico, afecta más al mundo anglosajón, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, afecta menos en el caso de Europa, pero, bueno, aunque hay, por ejemplo, The Economist dice que no es fácil encontrar evidencias de que esto esté pasando, lo que sí es una realidad es que sectores
que han sido grandes, que han tenido grandes atracciones de talento y sobre todo por las condiciones de remuneración, algo está pasando porque a su vez no consiguen retener. Probablemente tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo, pero hay cosas que están pasando y lo que es fundamental es entender. Porque una de las cosas que nos decía un experto es vuestros padres trabajaron en una empresa durante toda su vida. Vuestros hijos, vosotros, trabajaréis entre 5 y 7 empresas durante vuestra carrera profesional. Vuestros hijos, vuestras hijas, trabajarán en 5 o 6 empresas a la vez. Y es que eso es una realidad también que existe. Y antes hacía referencia a Cintia también. Es decir, la relación, esa relación del 100%, en muchos casos no se va a dar. Seguramente empezará por los colectivos más capacitados, pero en muchos casos era por proyecto. Bien, trabajamos en este proyecto, luego ya veremos. Trabajamos en este proyecto, pero tengo otro, por tanto, puedo dedicar un 30% de mi tiempo. Y nuestras pequeñas empresas se van a tener que adaptar a esa nueva realidad y van a tener que adecuarse, porque si no, van a tener un efecto en su competitividad, a nuestro entender. Por tanto, es algo que nos parece importante. Otra vez está dentro del mundo de los intangibles, donde los guipuzcoanos no somos los mejores, pero que entendemos que hay que trabajarlo. Lo que hicimos fue conformar un think tank en el cual, bueno, pues estamos participando. Además, veo aquí muchas personas que están en ella, desde universidad, asociaciones, empresas privadas. Y en estos momentos estamos desarrollando 5 o 6 proyectos piloto en 5 o 6 empresas. Y el objetivo es desarrollar herramientas que podamos luego desplegar a las pequeñas empresas y que les puedan ayudar a enfrentarse a este tipo de situaciones y a escuchar, gestionar y atraer a las capacidades que necesitan para el futuro. Y, por último, los liderazgos del futuro. El tema de la digitalización no es una cuestión, no es un problema del departamento de IT. El trabajo del futuro no es una cuestión, no es un problema del departamento de recursos humanos. Son transformaciones en las cuales la propiedad tiene un papel fundamental. Porque en todos ellos, al final, lo que estamos hablando es de qué tipo de empresa queremos ser. ¿Qué tipo de empresa queremos ser a futuro? Por tanto, la propiedad tiene que estar plenamente y totalmente alineada con esos objetivos. Y no es una cuestión departamental, no es un problema de recursos humanos ni del departamento de informática. Claro, siendo las empresas que tenemos normalmente, de tamaño pequeño, la propiedad y la gestión normalmente van en la misma gorra. Y 363 días al año pues se dedican a la gestión y un día al año asumen el papel de propiedad. Y claro, hemos hablado muchas veces de la profesionalización de la gestión, pero es importante también hablar de la profesionalización, y aquí quiero que se me entienda bien desde toda humildad, por supuesto, de la propiedad. ¿Por qué? Porque hay papeles que no se pueden delegar en la gestión. Hay papeles que son de la propiedad. La búsqueda de socios, el establecer redes. Si hablamos de empresas muy pequeñas, fundamental la colaboración con otras empresas, fundamental el buscar joint ventures, acuerdos con los cuales puedan presentarse en los retos del futuro. Aquí lo que queremos y lo que estamos haciendo es crear una comunidad en la cual podamos acompañar a los líderes del futuro, primero reconociendo la importancia de su labor, segundo, ofreciendo, yo creo que lo más importante que podemos ofrecer como administración, que es conexión con distintos agentes, conexión con distintas instituciones, conexión
en general, porque verdaderamente yo creo que el principal valor que podemos aportar como administración no son ni las ayudas, no es el término monetario, sino es nuestra labor de conector. Es fundamental, y además esto está unido con el relevo en muchas de nuestras pequeñas empresas, es fundamental que tengamos liderazgos fuertes, que tengamos liderazgos que sean capaces no solo de entender estas transiciones, no solo de cambiar en muchos casos la cultura, y sabemos lo que cuesta cambiar la cultura en las empresas, de adecuar las estructuras, de buscar y crear las redes de colaboración, es fundamental que no solo los identifiquemos, sino que estemos cerca de ellos y que encuentren, por lo menos, que estamos a su lado y que, desde luego, todo aquello que está en nuestras manos, pues haremos desde luego, la inversión de acompañarles y de estar a su lado. Eskerrik asko. Eta ahora tendremos ocasión de estas cosas que he ido pincelando, pues ver un poco ya desde la realidad y desde las personas que los están liderando, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier. Iruitzen manima zaizue, gonbidatu nahiko nituzke, Raquel, Koldo, Jon, Bego, bai? Igo, nabanima ezue gora, eta Javierrek ondo, jarri lasai, Javierrek ondo aurkeztu duen moruan, ba bueno, erronka eta lan hildo desberdinak abian eta martxan jarrita daude Gipuzkoa mailan, bai? Eta hasiko naiz Raquel eta Koldokin, zeta, bueno, aipatu ditu Javierrek proiektu estrategikoen barne, espezializazio estrategiak. Eta aipatu ditu mugikortasun berri eta dimentsua, aipatu ditu baita ere zibersegurtasun industriala, aipatu du 55 urtetik gorakoek sortzen dituzten beharroietan, ba, horren inguruan sortzen dan ekonomia edo ta silver ekonomia, aipatu du gastronomia digitala, aipatu du euskal ikusentzunezkoen sorkuntza guzti hori, eta guzti hori garatzeko, guzti hori desplegatzeko, ba, ekosisteman, Gipuzkoan dauden eragile aditu desberdinen bitartez egiten da, eta zenbait kasutan, ba, foru fundazio bereziak sortu dira, eta hori da, konkretuki, Adinberri eta ziurren kasua. Raquel San Sebastián, Adinberri fundazioko zuzendari nagusia da, eta Koldo Pezina, ziur fundazioko zuzendaria. Bueno, iruitzen manima zaizu eta azteko, bioi ba, galdera bat lusatuko nizueke. Oda, bakuitzak zuen espezializazio esparrutik, logikoki, baino zertan zehazten da realki fundazioek egiten dezuen lana, zein da zuen eguneroko lana? Kaixo, ba, guzur fundazioa, ba, zibersegurtasun zentrua gara. Javierrek esan duen bezala, guzu zenduta gaude, enpresa txiki eta oso txikien gana. Beste enpresa handia badauzkate bere hornitzailea, bere ezagutza, eta gu gehien bat lan egiten dugu enpresa txiki eta oso txikiekin. Eta zeiten dugu beraiekin, ba, gehien bat da zibersegurtasun ezagutza sustatzea, beraiekin lan egitea jakiteko zer nolako pausuak eman behar dituzten zibersegurtasun arloan. Baita ere egiten dugu beraiekin ba, trebakuntza, formazioa, sentsibilizazioa, jakitea zer nolako mehatxoak dauden, eraso tipoak, zer nolako neurriak hartu behar dituzten beraien enpresetan, eta hor, asko egiten dugu lanean adibidez Begoñarekin, Iraru Berritzenekin, agentziekin lan eta lanpia bat egiten dugu enpresa txiki eta oso txikiengana heltzeko. Baita ere, ikerketa eta esperimentaziorako ba eremuak dauzkagu, behatokia sortu izan dugu ziurren da baita ere laborategi, zibersegurtasun laborategi bat, azpiegitura teknologikoa azkenean enpresa txiki eta oso txikiengana ba beraiek etortzeko bere produktua probatzeko. Javierrek esan duen bezala, apalankatu dezatela gure infrastrukturetan eta gure azpiegituretan ba beraien lana egiteko. Eta azkenean da ba prebentzioko tresnak berarengana heltzea. Ba prebentzioko tresnak gehien bat ezagutzan oinarritutak ba aurkeztea ba enpresa txiki eta oso txikiengana. Bai, kaixo egun guztioi. Adinberriren kasuan, zartze osasuntsu bati bideratutako estrategia bada eta horretan gaude lanean.
alde batetik erronka bezala ikusten dugu, lehen hau esan duen bezala erronka demografikoa, erronka potoloa da. Esan duen bezala baita ere Gipuzkoa mundu mailan lurralde zaharkitunetakoa da. 2031erako ia biztanlegoaren erdiak 55 urtetik gora izango du. Eta hori baita ere da, bueno, ba, jaiotze tasa bajuak ditugulako, baina bizitza itxaropen oso altua. Gaur egun, ba, median agertzen zen bezala, 84,2 gaude, 87 emakumeetan, eta 81 urteetan gizonezkoetan. Japonen parean gaude, Suedian adibidez 84 eta 80 urte dira, eta Alemania eta Dinamarkan adibidez 83 eta 79. Beraz, nik uste zoriontzeko moduko datuak direla. Baina, eta bestalde, esaten duen bezala, aukera eremu bat bezala ikusten dugu, ez? Aukera, ba, silver economy edo ekonomi zartzaren inguruko ekonomia bat garatu alizateko. Produktu eta zerbitzu berritzaileak indartuz eta garatuz. Beraz, bueno, esaten dugu adin berrin ikuspegi bikoitza lantzen degula. Alde batetik ikuspegi soziala edo soziosanitarioa, eredu berritzaileak eta pertsonen ongizatea eta bizikalitatea bermatuz edo betuz, baina baita ere ekonomikoa. Esan duen bezala, ekonomia bat sustatu nahien. Beraz, misioa izango litzeke, bazartzaren erronkari erantzutea, pertsonen bizikalitatea eta ongizatea hobetuz, eragile, traktore, lehenau Javierrek esan duen moduan, eragile, konektore eta traktore paper hori beteaz, ez? Eta berrikuntza potentzial hori bazartze osasuntxura bideratuz. Eta modu horretan, Gipuzkoa, ba, lurralde zartzaren inguruan lurralde referente bilakatu dadin. Hori da azkeneko asmoa bintzat. Aipatu duzu, eta ba, alor desberdinetan, Gipuzkoa erreferente bilakatzea da. Eta horretarako, esan dugun bezala, estrategia horiek garatzeko, ba, fundazio desberdinak sortuak zaudete. Eta zuekin lotuta, eta adituek arratsaldean ikusteko aukera aukiko duten bezala, zenbait kasutan, dagoeneko martxan, edo eta abian jartzekotan, erreferentzia zentroak badituzua. Ziurren kasuan, ba, laborategi bat existitzen da, eta adinberriren kasuan ere, erreferentzi zentro bat proiektatuta dago. Hau da, zer ekarpen egiten diete erreferentzia zentro hauek estrategiaren desplegari? Bo, nire ustez gehien bat, ba, ekosistema bat sortaraztea. Azkenean, ekosistema bakoitzaren eremuan, hainbat eta hainbat eragile daude, eta gu fundazio bezala guk egiten dugun lana da, elkar lan hori sustatzea ekosisteman daude eragile guztien artean. Bai, esan duzuten bezala, laborategiekin, bai, dan gaude lanean mundu akademikoekin, hainbat eta hainbat lan berriak sorten hasi dira, eta gure zentru fundazioak horrekin lan egiten ditugu, bai, unibertsitatekin, bai, formazio profesionaleko institutuekin, bai mobil, bai adinberri, bai ziur, ba, talentu hori sortarazteko, eta gu azkenean gut egiten duguna da ekosistema hori ba, mugitu, elkarlana bilatu eta guztien arteko ba, lana egitea ba, azkenean gure eremuan ba, sortarazteko. Bueno, gure kasuan, oraindik ez daukagu referentzia zentrua, baina datorren urtean hasteko moduan gaudela uste dugu. Gure kasuan, hiru urte daramatzagu estrategia garatzen, eta referentzia zentru honek egingo duena da, ba, estrategi hori modu batean isladatu edo tangibilizatu, ez? Beraz, orain lantzen ari garen elementuak bertan islada izango dute. Pasaian kokatuko da gure kasuan erreferentzia zentrua, ia 5.000 metro karratuko konplejo bat izango da, modulo ezberdinak izango dituena, eta artean badinekoen egoitza bat izango du, eguneko zentru bat, pisu tutelatuak, Pasaiko gizarte zerbitzuak eta hainbat elkarteak ere bertan izango ditugu, eta berritzaile dana berrikuntza unitate bat izango dela bertan, eta berrikuntza unitate hau, bueno, fundazioak kudeatuko du, eta hemen espazio ezberdinak izango ditugu. Ba, Koldok dioen moduan elementu aman komunak ditugu, ez? Eta hemen landuko deguna da coworkingerako eta komunitatea, dinberri komunitateako zuontan lantzeko espazioak, baita ere ekintzailetza eta barne ekintzailetza garatzeko programak izango ditugu biken kolaborazioarekin. Formakuntza ere bertan txertatuta egongo da,
kasu honetan zaintza eta arreta eta zaintzarekin oso lotuta egongo den formakuntza izango da, eta batez ere esperimentaziorako espazioak izango ditugu konplejo osoan zehar eta ingurune erreal batean, zeizkenen hori da iniziatiba eta ekimenek eskatzen digutena, ez? Esperimentatzea, baina erabiltzaileak dauden toki hoietan. Eta horren lekuko ere izango da espazio hau. Baita ere berritzaile izango da Pasaiako komunitatean txertatuta egongo dalako. Eta azkenean, bueno, ba nahiko genukena da ba erreferentzi zentro bizate pixkat embrioi moduan, ba ondoan honen inguruan sortu daitekeen enpresa poloaren embrioi izatea, ez? Silver ekonomiak ematen digun ba enpresa traktore eta startupen inguru bat sortaraztea guztionen inguruan da azkenean ba Pasaiaren badiarako ba motore ekonomiko bat izatea, ez? Eskerrik asko, Raquel. Bloke honekin amaitzeko pare bat galdera luzatuko izkizuet bakarka, lehenik Koldori, luzatuko izkizuet pare bat galdera. Oda, dagoeneko Koldo bi urte, daramakizue abian, martxan. Oda, zein esango zenuke izan dela ekarpenika nagusiena epe hortan. Eta bestalde, esaten nahi baldin bagea, erronka dela Gipuzkoa erreferente bilakatzia zibersegurtasun industrialaren arloan, zeintzuk dira horretarako gako nagusiak? Lehenengo galderari buruz, ba, aipamen importanteena izango lirateke, ba, aurten inauguratu izan degula gure laboratorio laborategia, zibersegurtasun laborategia, hainbat enpresatorri dira ja gure gana, beraien produktuak probatzeko, baita ere esan dezakegu, azkenengo bi urte hauetan ja 500 enpresekin lan egin degula, bai, tailerretan, bai trebakuntza eta sensibilizazio proiektuetan, bai hainbat eta hainbat ikerketa proiektuetan, eta guri gustatzen zaigu, ba, azkenean ja, orain dela bi urte ja 500 enpresekin lan egitea, ba, asko nahiko importantea da guretzako. Eta gero, gakoa edo gu erreferente modelo moduruan jartzeko, bi erronka izan beharko ditugu. Bata, talentua, lehen zintiak esan duen bezala bere plenarioan, talentuaren beharra dukagu, talentua sustatu behar dugu, unibertsitateekin gaude lanean, baita ere Instituto Formazioko Formakuntza Profesionaleko Institutuekin, gure enpresek behar dituzte, bai enpresa industrialak talentu espezializatua behar dute, bai hornitzaileak talentua behar dute, ez dute trobatze aurkitzen, eta ordun hor lanpia bat egin beharko dugu urrengo hilabetetan, urrengo urteotan talentuari sortarazteko. Bai Gipuzkoa mailan, bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan, hori da arazo bat mundiala izan dezakegu talentuaren beharra mundiala dela arazo hori. Eta beste bat da lotuta dago ekintzailetza. Talentua baldin badago, ekintzailetza egongo da, startup berria sortuko dira eta lortu beharko dugu Gipuzkoa izatea zibersegurtasun industrialeko polo bat ekintzailetza ereduan. Horretarako baita ere talentua beharrezkoa izango da. Eskerrik asko, Koldo. Raquel, pare bat galdera baita ere amaitzeko. Aipatu dugu Gipuzkoa zaharkitutako gizartea garela eta izango garela, etorkizun epe motz hortan, eta silver ekonomiari dagokionez, zuk uste aldezu Gipuzkoak badituela zume batzuk, mimbre batzuk, hoien inguruan ondo posizionatu alizateko, izango litzateke lehengo galdera, eta bigarrena izango litzateke hori sustatzeko eta hori indartzeko edo lan hori bideratzeko zer egiten ari zarete fundaziotik. Mm-hmm. Bueno, nik uste dut, baietz ziur, ez? Ikusten baitugu pixka bat, Europear Komisioak ematen dituen datuak silver ekonomiaren inguruan, bueno, esaten da gaur egun, adinekoek 40%-aren kontsumoa suposatzen dutela, adinekoen 45 urtetik gorakoen batazbesteko erosketa ahalmena 12% gehiago dala beste biztanlegoarekiko alderatuz, eta baita Europear Komisioak esaten duena da 2025ean, hau da bihar, ba barne produktu gordinaren 32% suposatuko duela ekonomia honek eta enpleguaren 38%. Mm-hmm. Beraz, ikusten dugu aukera paregabea daukagula. Gainera, bueno, adin berrin duela bi urtetik martxan jarri genuen Silver Economy erronka programa, lau fase dituena. Eta bertan, azterketa nahiko sakon bat egin genuen, 188 eragileekin zuzenean, eta hor ateratzen ziren datuak, azkenen zan dimensionatzeko Gipuzkoan nola zegoen, ez, ekonomia hau, eta ateratzen zitzaizkigun 5,5%-eko barne produktu gordinarekiko portzentaia suposatzen zuela, eta enpleguaren 9,2%.
Beraz, honek adierazten duena da, badaukagula, ba, margen handi bat oraindik garatzeko eta sustatzeko ekonomia hau, ez? Eta, bueno, ikusten ari gea gainea, ez? Adin berritik, esan dezakegu, gaur egun 55 proiektu esperimental martxan ditugula, 60 konexiotik gora egin ditugula urte hauetan, 27 entitatei akompainamendua zerbitzua eman diegula, eta bilatzen ari gena da, inpaktura ere bideratzea, ez? Transformatu nahi badegu, inpaktatu eraldatu nahi badegu, ba, proiektu edo ekimen horiek emaitzetara eta inpaktura bideratu behar diegula, eta hortan gaude metodologia propio bat eratuz. Eta bigarren galderari dagokionez, bueno, ba, programa horretan baita ere, lehenengo fasean, bai eskaera eta eskakizuna biekin landu genitun dinamiketan, ba, 5 palanka traktore identifikatu ziren. Da hori die pixkat, adin berriri eskatzen zaizkion beharrak asuntan, ez, silver ekonomian. Alde batetik zan, merkatu inteligentzia edo vigilantzia kompetitiba bat ekartzea edo aportatzea. Bestetik, errelato berri bat edo narratiba berri bat zartzaren inguruan lantzea, estigma negatiborik enduaz eta sensibilizazio prozesu edo programa batzuk landuaz. Bestetik, komunitatea esan deguna, Adinberri Network edo Adinberri konektatu horren behar hori. Laugarrena izango litzeke, eskaintzaren ordenazioa, produktu eta zerbitzuen bizibilizazio eta ordenazioa, eta 5. esan duen bezala, ba, polo, enpresa polo bat eraikitzea guztionen inguruan. Eta, bueno, horri erantzuten saiatzen ari gea, zerbitzu propioak garatuz, ba, lanola, ba, komunitate virtualean lanean gaude, behatoki bat ere garatzen ari gara, azken urte honetan, bestaldere Silver Market izeneko ekitaldi eta eventuak prestatzen ari gara. Urrengoa gaina, bueno, urtarrilaren 27 izango da, beraz, gonbidatzen zaituztegu ja, dagoeneko. Eta, bueno, ba, deialdia, diru laguntza deialdia ere badaukagu, proiektu berritzaile horiek eta garatzeko. Eta hortan gaude, zerbitzu horiek garatzen eta diseinatzen. Ba, eskerrik asko, ikusi duzuen bezala lanketa handia, espezializazio konexio puntu horietatik, fundazioetatik egiten ari zaretena, adin berri ziur, mobil falta zaigu, baino, ba, eskerrik asko eta zorionak egiten izaten lanagatikan. Orduan hola justu dabilkigun eta ondo goazen momentuz, ba, bigarren blokera pasanaiko nuke, ez? Dagoeneko bai Zintiak aipatu digu goizean zehar, bai Javierrek ere aipatu du, digitalizazioa, transformazio digitala, eta zalantzarik ez da hon ikusten dut gaina aipatzen zutela, ez? Ba, pandemiaren ondotikan ba, azeleratu indiela, hainbat eta hainbat pausu, ez? Kanpo eta alor hortan, eta transizio ekologikoarekin batera, ba, eta gizarte kohesioko transizioarekin batera lotuta, ba, bueno, pandemia osteko agertoki edo eta eszenario hortan, ba, bueno, Europaren lehiakortasuna gidatuko duen, ba, hanka nagusienetako bat izango dela, ez? Gipuzkoaren kasura hori ekarriko bagenuke eta Gipuzkoan ba, industriak orainike duen pisua ikusita, ba, batipat esango genuke, ba, islada digitalizazioana ba, industriakin lotze hortara garamatzala, ez? Eta guzti honi buruz hitz egiteko, ba, dikiguna da alde batetikan Jon Gurrutxaga berrikuntza eta nazioartekotzeko zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundian, eta bezalde Begoña Beobide Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko Garapen Agentziako zuzendaria. Bueno, ba, iruitzen manima zaizue, lehenik eta behin bioi, galdera bat luzatuko nizueke, bueno, etorkizuna eraikitzen, aipatu dugu, eta erronkak, haundiak, txikiagoak, baina azkenian funtsezko lankidetza eredua bat da, lankidetza desberdinen artekoa, agente desberdinen artekoa iburuz aigea, eta zer garrantzia du esparru edo eta eragile desberdin hoien arteko lankidetzak, elkarrekin, kasu honetan, desberdinen artean, lantzen dituzuen transizio garrantzitsu hoiei aurre egiteko. Bueno, egunon guztioi. Bueno, nire lehenik eta behin esango nuke, oain dela 4-5 urtea hasi genuen prozesu hau, ba, azkenean konfiantzaz oinarrituta egon zela, ez? Azkenean konfiantza ezinbestekoa da holako prozesuak bideratzeko eta aurrera eramateko, ez? Horretan, bueno, ba, bi alderdien ikuspegiak
beti mai gainean jarri behar dira, kosortze prozesu bat egon behar da, nun bakoitzak bereak esan behar ditu, proiektu lerrokatu eta partekatu batean, ez? Estrategia azkenean legerrekatua egon behar da, eta horretarako, eta horretan ibili ginen, orain dela 4-5 urte, beti eta ja azaldu den bezala enpresa txikietara bideratutako proiektuetako, horrekin hasi ginen. Bai, gure partez olako erronka batei erantzun bat emateko estrategiek lorrokatuen berde be, ez? Ta Javier beak esatezun triziru, nola alineatu gauden denok, lehen Europatik, Euskaditik, Gipuzkutik eta nola ez eskualdetatik. Hori dana aterrizatzeko behar beharrezku da olako erronka handi batzuei erantzun emateko lankidetzan, konfiantzan, oinarritutako ekintzak bideratzi, ez? Gutzako behintzet ezinbestekoa. Bueno, dagoeneko esaten dezuenatikan heldu zenioten zueia, orain dela urte batzuk ja Industria 4.0 horren baitan elkarrekin batera lan egiteko lanketa horri, transizio horri aurre egiteko bide horri eta Jon, kasu hontan zuri bideratuko dizu galdera. Hau da, zergatik izan da zure ustez garrantzitsua gai honi heltzea eta zer egin dezue konkretuki hor barruan? Esan duenez, orain dela 4 urte hasi ginen, momentu horretan Industria 4.0 hasten hasi zen, behintzat Gipuzkoan, eta ikusten genuen sekulako arrakala egon zitekela enpresa handien eta ertain eta txikien artean, ez? Eta ondo esan den bezala, gure helburua da beti enpresa txikiei laguntzea. Nola nahi ere, guk Aldundi bezala ezin gea enpresa guztietara iritsi. Lehen diputatuak esaten duen bezalaxe, gure lurraldea ondo orakatuta dago, enpresa lurralde ezberdinetan eta komarka ezberdinetan enpresa txikiz josita. Eta bestetikan ikusten genuen garapen agentziak nolabaiteko kapilaridadea ematen zigula azkenean enpresa txiki horietara iristeko. Beraz, eta lehen esan dudan bezala, bide horretan eta coworkingoko sortze horretan, prozesu bat ireki genuen, nun oso garrantzitsua izan zen rolak definitzea. Horretan, garapen agentziak izan zuten rola mediku famili gisa izan zen, gero proiektua garatzeko. Jakiteko nola baitere, enprese bakoitzetan zer nolako beharrak behar zituzten jakiteko. Eta bide hori egin genuen, lehenik eta behin, hausnarketa bat egin genuen 20 eta 100 langile zituzten enpresetan jakiteko zer nolako maila zeuketan Industri 4.0 horretan. Bestetik, hori pasata gero, rola definituta gero, proiektuak hasi ginen definitzen, nun garapen agentzi bakoitzak, 4-5 enpresa hartuta, enpresa horietan, hainbat proiektu garatu zion. Pentsatu behar dugu azkenean garapen agentzi gamer daudela, eta 4-5 bidramar, 50 proiektu garatu zila hainbat enpresetan, eta 3 urtetan jarraian hori egin genuen, beraz, azkenean, nolabaiteko eragina izan genuen, 120 eta 140 bitarteko enpresetan, ez? Eta azkenik horretan esan behar da, rolen inguru horretan ez bakarrik mediko de familia baizik, eta beste eragile batzuk ere sartu behar izan genutun, azkenen espezializatuak goak proiektu horiek garatzeko eta laguntzeko, eta horiei bide lagunak nolabait izan ziren. Eta hor, esan beharra dago, bidez lanbide ezik eta izan dela baita ere laguntzaile proiektu hauetan, baita adibidez zentro teknologikoak ere. Begoña, zer balorazio egiten dezua?
markatu, zer balorazio egiten duzu, eskualdeetatikan ekimen horren ingurun? Guk balorazio eta, bueno, balorazio gaina atzenengo urtietako da, ez da urte beteku, bat ziren ja bost urte da mazkigu prozesu honetan, oso balorazio positibo ukitzen aigea. Bai, garapen agentzi bezala eta baita konpartigu dao, ba, bertan parte hartzei din enpresa tatiken baita, ze enpresa horieke, leheno, askotan esan deu, hogeitiken euneko ba, langile dauzkeen tamainuko enpresak die, baina kasu batzuetan, inkluso enpresa txikiotakueke parte hartzen nahi die, eta beha jentzat bidelagunek eukitzi eta bidelagun horren atzien diputazio eotie, nun guk esplizitokia saltzen deun apustu hori diputaziotiken errekurtzuek ipintzen nahi dienak, benetan balorazio oso positibo egiten nahi geha. Baita ere lehen opisket zintiak esan duna ez, parte aktibuk izan berdeu, ez du biktima bezalako ba, papel bat hartu ber, baiziken eraldaketa guztietan eta instituzio ba, publikotatiken eta ja lokaletan jo jetxita, parte aktibo horren gehan inetiken eta unik ustez gertutasun guzti hori ba, enpresak nabaritze bela, ez? Diputaziotiken hasi eta jaizten nahi ganlako beraino, beraz, guk balorazio oso positibo. Bioi, luzeuko izuet, urrengo galdera batu dezue, bueno, Industria 4.0 alorra landu, azkenengo urtetan digitalizaziora baino gaur entzun duguna atik, eta jo nire askotan entzun dioten atikan, eraldaketa digitala iburuz aizeate. Zein da, nabardura horrek zer dakarki, oda digitalizazio, eraldaketa digitala zer nabarmentzen du alde batetikan, eta bez alde batetikan, galdera doblia egiteko, bueno, lotuta egon aleike hori diputatuak aipatu duen Gipuzkoan azken finean inbertsioak teknologian egitea ez zaigula inbeste kostatzen eta pertsonetan agian zertxo bai geixo. Mm-hmm. Bueno, lehenik eta bain esan, irut lau urte pasata gero, aurrek urtean, hogeian bukaeran, prozesuaren ebaluazio bat egin genula. Eta prozesuretan ebalatu zien bi gauza, lehenik eta behin. Ba, gobernantza kolaboratiboa nola landu inden eta nola junden alde batetik, eta bestetik prozesua bera, Industria 4.0 bera, ez? Eta, bueno, esan beharra dago, izan genituen ekarpenak eta balorazioa oso positibo izan zela. Eta berri esaten dut, beti konfiantza horretan oinarrituta, ez? Eta areago azkenean hori ikusi genuen prozesua nolabait sendotu egin behartzela, ez? Eta sendotu eta eguneratu, ez? Ikusi genuen momentura arte ba oso teknologian oinarrituta zegoela eta ba gaur eta orain esan den bezala, ba enpresen eraldaketa, antolaketen eraldaketa, pertsonen profil berrien beharra eta bar ikusten genitun, ez? Eta nolabait ere prozesua beti kosortze horretan, porque azkenean batea egin genuen, ikusten genuen, ba, lehen teknologia beste dozen gauzetik gainean zeola, eta gauza guztiak, ba, behintzat, maila berean jarri genitun. Teknologia bai, baina beste gauza asko eta bat erez gaur esan bezten den bezala intangible hoiek ere bai, ez? Maila berdinean jarri genitun. Eta horretan, ba, pime digitala deituriko deialdia sortu genuen, bueno, lehen esan dako eragile guztiak barne egonda, beste eragile betzuk ere sartu genitun, eta horretan, ba, momentu honetan, garapen agentzi ezberdinekin, ba, startupak ere lanean ari die, aholkulari ezberdinak ere lanean ari die, eta batez ere bide horretan, ez? Eraldaketa digitalerako behar dien baliabide guztiek, baita tangibleak, baita intangibleak ere, ba, martxan eta mai gainean jarri ez.
Bego. Bueno, bai, gure ikuspuntutik baita, a ber, aldaketa digitala ezin ez da posible pertsonan implikazio gabe, eta leno azaldu da askotan. Ezin deu enpresa bat digitalizau, pertsonan implikazioik ez baldin bada. Eta, klaro, teknologie pertsonan esku ipini berdeu. Osa, ez du alderantziz izen, berbaizik, teknologiek lagundu berdu, pertsona horren, bueno, eraldaketa hori laguntzeko, ez? Baina bestalde batetiken, Gipuzkoen baikuste dut, aleno eraitza da, oso ohitute gaude, ba, jart deitzion makinetan inbertitzen, ez? Ba, makina hobeo, azkarro, efizientio, inkluso onja jasangarri jo, baino hard deitzion o tangiblek dien aktibo hoietatikena baratago, ba, pertsonak o soft skills deitzion hoietan gehiago kostatzezagu. Eta lehenore esan du baita zintiak, ez? Non-cognitive skills deitu dio, inteligentzia emozionala eta multidisciplinari dadie, eta bar, balantzeko. Eta nik hori ustet pixkenaka, ba, aigeala lortzen aldatzen, atzenengo urtietan, baino bueno, pixket gehiago kostatzea, oso hart geha danok. Bloke hau amaitzeko azkenengo pare bat galdera, zeuri, azkena bat dego, gero Joni, erronka hori, zuek gaina garapen agentzietatik enpresa txikiekin egiten dezue lanketa asko, eraldaketa digitalaren erronka horri aurre egin nahi dion enpresa batek, oda, zein erronka nagusiri usten dezu egin behar diola aurre, alde batetikan, eta hortikan zein da zuen egitekoa, oda, garapen agentzi bezala zein da zuen ekarpena? Aro digital hontan, ez? Enpresa izatetik, enpresa digital izatea bihurtu berdeutan ikustet hori ja bere inortan izugarrizko erronki da, nola bihurtzokea enpresa digital. Eta nik hor bi erronka nagusi bere iztuko nituzke, alde batetik kultura digitala, lehenora ipau da, eta bestie gaitasun digitalak. Eta kultura digitala esatetanin, esan nahi dut gehiago, pixket, lidergo bizio hori, estrategi top bottom deitzenako, goitiberako estrategiek digitalizazioen ingurun oso apustu sendue eta firmi izan berdu, eta goitiken sinistu inberde horrei buruz. Bestela, kultura hori zabaltzie enpresetan oso zaie da. Nik hori fundamentala ikustet, ze pertsonan rolak aldau inberdie, gaitasunak aldau inberdie, organizazio aldau inberda, ire negozio ere duen elementu guztiek berformulau inberdie, eta horrek kultura guzti bat aldatzia ezigitzau, enpresa bezala. Eta gero gaitasunei, o gaitasun digitalai dagokionez, nire ustez, bai enpresa ikuspegitik eta bai bezero ikuspegitik, balio erantzile sortu berdun gaietan lagundu berko luke. Osa, nik uste hori bere eina handi batin, benetan erronka handi dela enpresantzat. Eta gu zertan nahi gean horren inguruen, PYME digitalan programa horren bitartez eta diputazioen esku, enpresa txikietan nahi gana pixket lehenengo azterketa biten, behaien negozio ere duena, bere osotasun guztien, oso personalizatu izatea. Behin azterketa hori egiteak inondoren, zaiatze geha bizket, ze aukera dauden digitalizazioen identifikatzen, eta bi ikuspegi diferentetatik. Bat, barne digitalizazioe prozesuetan, hobekuntzak emango ditun ikuspegitik, barnea, oso lotuta, eta bestie gehiago kanpoa behire, bezeruei behire. Ze aukera egon daitezke, bezerue gehiago lealo izeteko, efiziente izeteko, bere fidelidade hori lantzeko, ze estrategi bidera oleket digitalizazioen behire. Eta behin ja, aukera horiek identifikatzeieni, lehentasunek definitzeie eta lehentasunen ondoren akzio plana definitzea. Hortan laguntze jo. Eskerrik asko, ez da gutxi. Eskerrik asko bego. Jon, amaitzeko zuretzat eta aldunditikan, azkenengo bizpairu minutu guetan, zeintzuk dira, oda, lurralde estrategia digitala hori bultzatzeko, abian martxan jarriko dituzuen, urrengo pausuak eta jarduerak. Bueno, urte honetan zehar buelta bat eman diogu estrategia osoari. Hor, Gipuzkoa digitala martxan jarri dugu. Gipuzkoa digitala aterki bat da, eta bertan, adibidez, PYME digitala barruan sartu dugu. Eta gero, beste bi lerro dauzkegu, bat,
badatorrela, ba, oin dela lau urtetik hasita, izan zala, ba, 4.0 inguruan ikerketa eta garapenerako produktuak, azkenean, hortan, horretan, ba, bueno, proiektu oso interesanteak etortzen zaizkigu. Tateialdia nola baite, ba, bueno, oso interesantea izaten da, nun enpresa pime askok, bueno, proiektuak bidaltzen dizkigulako, ez? Eta aurten, ba, beste lerro bat martxan jarri dugu, beti konektibidearen inguruan, azkenean digitalizazioa konektibidea da, eta konektibidea da datuak dira, ez? Eta datu horiek ba, zertarako erabili behar dira, ez? Eta beti ba, algoritmo ezberdinen bitartez datuak bilduta, ba, zer nolako prozesuak eraldatu daitezken datu horiek erabilita, ez? Horiek dira martxan jarri ditugun lerroak, lan lerroak. Eta azkenik guzti hori borobiltzeko, otsailaren 17an, datorren otsailaren 17an, ekitaldi bat antolatuko dugu, beti enpresa txiki eta bideratuta, nun beste enpresa txiki batzuk zer nolako proiektuak jasi dien eraikitzen eta eraldatzen, ba, bertan ikusteko aukera izango dugu, ez? Gauza ezberdinak orain esan den bezala, teknologia ikusiko da, baina intangible horiek ere ikusiko dira, zer nolako garrantzia dauken enpresen lidergoan, enpresaren eraldaketarako ikusiko da, zer nolako profil berriak behar dien, eta noski, orain begok esan duen bezala, ba, digitalizazioa kanpora begira, baita barrura begira, ba, zer nolako prozesuak martxan jar daitezkeen. Eta ekitaldi horretan, ba, bai garapen agentzik eta bai lurraldeko eragile ezberdinek parte hartuko dute. Ba, eskerrik asko, ba, apuntatzen dugu agendan, otsailaren 17 hori, eta eskerrik asko zuei parte hartzearen. Iruitzen bari mazaizue, urrengo blokeetara pasatuz, gonbidatu nahiko nituzkena da. Nabari mazaizue hori da, zuena, listo. Gonbidatu nahiko nituzke urrengo blokerako Iker, Estensoro, Anabel Joldi, Ana, Ugalde eta Unai, bai, ikusten detan dikam, baita, bai. Bueno, pues vamos a cambiar de bloque. Hemos visto dos bloques, uno vinculado a lo que es la transformación digital, a los centros de referencia vinculados a la especialización. Y en este siguiente bloque, donde ya se han citado ámbitos como la participación, la colaboración, bueno, ahí pues trataremos sobre todo el tema de la participación de los trabajadores en la empresa, ¿no? Y en el siguiente bloque trataremos sobre el trabajo del futuro y concretamente sobre el sentido que tiene el trabajo de cara al futuro del trabajo. Como bien sabéis y ya se ha hecho alusión, Gipuzkoa es una referencia internacional en el ámbito cooperativo, No es baladí el hecho de que la mayor empresa cooperativa a nivel mundial se ubique en territorio guipuzcoano, y me refiero a lo que es la Corporación Mondragón, pero más allá de esta empresa hay más de 800 cooperativas y sociedades laborables en territorio guipuzcoano. Todo ello lleva a que haya este sector, esta tipología de empresa, genere 44.000 empleos en Guipúzcoa y nada menos que el 49% de todo lo vinculado a la comunidad autónoma vasca. Para hablar en este bloque tenemos por un lado a Anabel Joldi, que es el responsable en Guipúzcoa de la Asociación de Sociedades Laborales, y Iker Estensoro, director de promoción económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Si os parece, empiezo con Iker, porque realmente estamos hablando de etorkizuna eraikiz, y me consta, vamos a decir, que lo que es el desarrollo de proyectos piloto en diferentes empresas para impulsar la participación concretamente de las personas trabajadoras fue una de las muy primeras iniciativas que puso en marcha etorkizuna eraikiz en el año 2016. Y que además esas experiencias sirvieron posteriormente para orientar la puesta en marcha de una norma foral para impulsar a través de la fiscalidad
la entrada de las personas trabajadoras en el capital de la empresa, ¿no? Y posteriormente también ha habido ayudas económicas, con lo cual, ¿cuáles han sido los resultados, Iker, de todos estos incentivos, de todas estas ayudas y de toda esta trayectoria? Bai, egunon guztioi. Sí, así es. Al final, es verdad que con antelación, desde promoción económica, estábamos ya trabajando el ámbito de la participación de las personas, pero en el 2016, dentro de Etorkizuna Eraikiz, lanzamos con más fuerza el tema de la participación y con un impulso desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por una parte, fue un trabajo donde hubo la implicación de todo el conjunto de la Diputación, poniendo el foco en la participación de las personas, donde hubo un trabajo interdepartamental entre Gabinete, Promoción Económica y Hacienda, y entre todos pues estuvimos trabajando de cómo podríamos mejorar esa participación. Por otro lado, también Etorkizuna Eraikiz nos sirvió como una aproximación y una definición sistémica de cómo abordarlo. Si anteriormente teníamos una serie de ayudas, pues bueno, pues lo hicimos de forma conjunta de cara a abordarlo. Inicialmente hicimos 10 proyectos experimentales. Posteriormente se sumaron otras 8. Y es verdad que cogimos diferentes tipologías de empresa, según su tamaño, según su forma jurídica, diferentes segmentos. Y principalmente lo que intentamos identificar era cuáles eran los motivos, los detonantes, para que una empresa accediera a la participación de las personas en su, tanto en la gestión, en la propiedad, en los resultados, y analizar esos detonantes, cómo los podríamos motivar para que otras empresas también lo accedieran a esos. Y sí, con ayudas fiscales para la... Y hay que decir de que estos 5 últimos años pues ha habido más de 400 empresas que han accedido a subvenciones para poder analizar la participación. Más de 300 personas han accedido a ayudas fiscales de cara a fortalecer la financiación de las personas que participan. Y más de 1.700 personas pues han accedido a esas ayudas fiscales. O sea que creo que hay que decir de que estos últimos 5 años ha tenido una progresión cada vez más alta. Interesante. Y Anabel, vosotros desde ASLE, si es cierto que es una entidad que directamente una gente que ha colaborado desde el principio con la Diputación en este ámbito, ¿qué valoración hacéis de la iniciativa? ¿Y qué habéis aportado realmente a lo largo de esta trayectoria? Hombre, pues la valoración, la verdad es que es una valoración muy positiva y los resultados pues los acaba de demostrar Iker, y qué mejor que esos resultados pues para ver que al final este tipo de medidas lo que sí hace es promover que las organizaciones fomenten la participación en las mismas, ¿no? Desde un punto de vista práctico, lógicamente cuando nosotros nos acercamos a trabajar con una organización en la que, por ejemplo, está trabajando un proceso de relevo, qué duda cabe que cuando te acercas a la parte vendedora, el poderle plantear que tiene una serie de ayudas fiscales, pues le recoloca en su propia posición a la hora de la posible venta ante un tercero. Cuando también te acercas a la parte compradora, que tiene que hacer un esfuerzo económico, poderle plantear que tiene ese tipo de ayudas fiscales es importantísimo. No nos podemos olvidar, hablamos de ayudas fiscales, pero no nos podemos olvidar un poco lo que estabas comentando, ¿no? Las ayudas económicas. Antes comentaba el diputado Javier también la importancia de todo el tema del ecosistema. Es fundamental. Yo creo que aquí el éxito de todo este proyecto, has hablado también de los datos, ¿no? Has hablado de unos datos que es cierto. O sea, Gipuzkoa es un territorio que destaca por el número de cooperativas y de sociedades laborales. Y aunque no existe un registro de sociedades participadas, yo creo que por otras vías sí que podemos conocer el número de sociedades participadas, y Gipuzkoa también es un territorio que destaca por el número de sociedades participadas. Entonces, yo creo que eso no es casual. No es casual que Gipuzkoa, frente al resto de territorios de Euskadi, no ya
frente al resto del Estado español destaque en este tipo de prácticas. ¿Ya qué podemos deber? Pues lógicamente yo creo que ahí la estrategia de la Diputación ha sido clarísima y, como no, ya que estamos en el Congreso de Torquemada-Iraikiz, la propia gobernanza colaborativa y al ecosistema que tenemos, ¿no? Pues en ese ecosistema de colaboración es donde es cierto que desde ASLE hemos tenido la suerte de colaborar pues, en todo lo que es las políticas de participación. Participamos en su momento también en los proyectos experimentales de Gipuzkoa Lab y luego es cierto que mantenemos reuniones periódicas. Nosotros trabajamos proyectos de participación y lo que sí hacemos es mantener reuniones periódicas tanto con el Departamento de Hacienda como con el Departamento de Promoción Económica para intentar trasladar las realidades que estamos viviendo en el día a día y poder acercar lo que es la normativa fiscal o la normativa en materia de ayudas a la propia realidad del día a día. Pero también es cierto que tenemos que mirar lo que pasa fuera de aquí y también intentamos ser, junto con la propia Diputación, un poco antenas de lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Tenemos una colaboración permanente de Diputación, ASLE, con personas, con expertos europeos en materia de participación, como pueden ser, por ejemplo, Sir Graham Nuttall, que bueno, pues es el experto que trabajó todo lo que es la normativa fiscal en Reino Unido, con el profesor Jens Lewitz, que como todos sabéis, el Día de la Participación, que se celebró con éxito, el Día de la Participación en Guipúzcoa, se hizo la presentación de una publicación donde Guipúzcoa destaca como best practice por la propia política que hace a favor de las personas trabajadoras. Entonces, intentamos mantener esa antena. Y también a través de proyectos europeos para hacer una transferencia de conocimiento en lo que Guipúzcoa pues es una práctica ejemplarizante para que haga esa transferencia de conocimiento pues en proyectos de relevo de reconversión. Y acabamos de cerrar un proyecto europeo en julio donde Guipúzcoa ha sido miembro partícipe del propio proyecto y ha expuesto también sus propias políticas. Una pregunta que os voy a dirigir a los dos. En más de una ocasión suele citar el diputado que realmente lo que es la apuesta dentro de la economía sostenible lo que es la importancia un poco de lo que es la persona, ¿no? De que la empresa esté centrada en la persona como tal, ¿no? Entonces, yo os preguntaría, en ese ámbito de que la empresa esté centrada alrededor de la persona, ¿qué ventajas ofrece la participación? Porque si no estoy equivocado, además, os he escuchado, Anabel, decir en ASLE que además las empresas o las sociedades laborales son más resilientes, que aguantan mejor la crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual... Bueno, son varios los estudios internacionales en este ámbito y las conclusiones son unánimes. Al final, cualquier organización empresarial que trabaje basado en las personas es la garantía de éxito de futuro. Al final, el compromiso con el desarrollo de las personas, tanto personal como profesionalmente. Que tengamos un proyecto con contextos laborales favorables, donde haya información, que haya comunicación, que haya salarios dignos, que tengamos una conciliación corresponsable, que se escuche y se valoren las propuestas que se den, que haya influencia en la toma de decisiones. Al final, todos aspectos de participación hacen que garanticen un proyecto compartido y que ese proyecto compartido tenga un compromiso mutuo tanto de las personas como la empresa. Personas con compromiso con la empresa y la propia empresa con compromiso de las personas. Y, cómo no, también con el territorio. Al final, pues ahí están las ODS. Entonces, ahí solemos decir de que ese compromiso tenemos que integrar el compromiso entre personas, empresa y territorio. En ese sentido, hemos hablado de la importancia de las personas, del modelo organizativo. Ese futuro, no el 4.0, sino la industria 5.0, donde tengamos que integrar también las personas, el modelo organizativo, el territorio, al final pues todo ese conjunto de cara a que tengamos un proyecto compartido y sostenible de cara a futuro. Y en ese sentido sí comentaría de que cuando estamos hablando de participación, sí quisiera mencionar de que esa participación tiene que ser una participación corresponsable.
desde el compromiso, con una mirada hacia futuro, con una mirada hacia el bienestar colectivo, no tanto el individual. Y al final esa participación para que, como decía el diputado en el inicio, disponemos de proyectos empresariales de vanguardia, pero es por el trabajo que han hecho nuestros antepasados. Y la responsabilidad que tenemos que tener nosotros ahora es dejar unos proyectos empresariales de futuro pues para los hijos de nuestros vecinos, para que tengan pues proyectos de cara a futuro. Y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer y en un proyecto compartido pues participando todos los trabajadores de la empresa. ¿Mal? Bueno, la verdad es que me ha dejado poco para añadir porque yo creo que has dicho muchísimas cosas y cosas además yo creo que la clave de lo que es la participación. Al final hablamos de participación y no solamente en este caso, aunque venga de ASLE, de la participación en capital, sino de la participación en gestión y la clave es hablar de un proyecto compartido y de un proyecto compartido donde al final las personas que están dentro de la organización hagan suya la propia estrategia de la organización. Un poco pues por mencionar lo que estabas comentando, ¿no? Cuando decimos que las sociedades laborales pues somos más resilientes a la situación de crisis, y eso sí lo extendería a las cooperativas, porque yo creo que las cooperativas, estando en Guipúzcoa, tenemos que hacer un reconocimiento, yo creo que muy expreso, a la labor y a la importancia. Perdón, a la importancia que tienen las cooperativas en nuestro territorio. Y sí diría que, lógicamente, en una situación de crisis, como puede ser la que hemos vivido ahora o las que hemos vivido anteriormente, sí destacaría que, lógicamente, al coincidir la propiedad de las personas, al tener la propiedad de la empresa, lógicamente es un momento en el que si esa estrategia la tienen compartida a la hora de tomar acuerdos va a ser más fácil tomar esos acuerdos, ¿no? Solemos decir que una de las características de la sociedad laboral o de las empresas de economía social es la flexibilidad y esa flexibilidad tiene que servir para tomar acuerdos en los momentos determinados, pero siempre mirando a largo plazo, ¿no? Antes comentaba el diputado Javier y también escuchábamos a Joaquín Perona en el día de la participación la importancia de mirar a largo plazo. Yo creo que eso si hemos aprendido las empresas de economía social que en estas situaciones de crisis tenemos que tomar medidas flexibles a base del entendimiento, pero intentando mirar siempre a largo plazo. Yo en esto me suelo acordar cuando hicimos una visita a Alemania a raíz de un proyecto de la mano de Diputación para conocer el sistema de gobernanza alemán y cómo funcionaba el sistema de cogestión. Estuvimos visitando diferentes organizaciones, visitamos y estuvimos hablando con patronales, con los sindicatos y con el propio gobierno. Y ellos nos decían que uno de los elementos que había sido clave para que Alemania se recuperara rápido en la crisis del 2008 había sido el entendimiento, había sido la información. Por su propio sistema de cogestión, por la normativa, claro, ellos lo tienen por norma, hay personas, los representantes de los trabajadores forman parte del comité del Consejo de Administración y hay un flujo de información constante, hay una comunicación constante. El trabajar mucho la información y la comunicación a ellos les había servido para tomar muy rápido las decisiones y salir pronto de la crisis. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer nuestro, ¿no? Es trabajar muy bien la información, la comunicación eficaz para poder tomar acuerdos y siempre pensando, lógicamente, en el momento, pero con la mirada hacia largo plazo. Bueno, pues tengo dos preguntas, pero me quedan prácticamente 2-3 minutos, con lo cual la participación puede adquirir muy distintas formas. Sí es cierto que tanto a nivel de propiedad, gestión, resultados, os pediría a nivel telegráfico que me dijerais dónde están los principales escollos para que la empresa pueda implantar estos sistemas participativos. Hombre, los escollos. Es verdad que cada empresa es una realidad totalmente distinta. Y al final no creo que haya una fórmula genérica para todos. Al final está muy relacionado con liderazgos, valores, compromisos y al final en ese sentido también la tipología de empresa que pueda ser. Pero como escollos, pues yo te diría pues las ganas que pueda tener el personal de la propia empresa. Y al final ahí es el tema de poder abordarlo y las instituciones estamos para ayudar, para promover, para facilitar, para acompañar, pero es la propia empresa pues el que tiene que asumir ese reto de que quiere dar pasos adelante.
Bueno, pues un poco añadiendo, y ya en plan telegráfico, UNAI, se añadiría la importancia de entender el papel de la persona socia, entender muy bien los derechos y obligaciones de la persona. Yo creo que es fundamental cuando acometemos cualquier tipo de proceso y ya participación, cuando hablamos de participación en capital, sin ninguna duda, pero también de participación en gestión, hay que dejar muy claro que una persona cuando adquiere la propiedad adquiere muchos derechos, pero adquiere muchas obligaciones, y no me quiero repetir, pero creo que ambos diputados nos lo dejaron muy claro en Chillida, hablar de los derechos y obligaciones, hablar muy bien de los roles de los diferentes órganos. Cada cual estamos en una situación diferente cuando estás en el Consejo de Administración, cuando estás en el Comité de Empresa o en el equipo directivo, dejar muy claros esos roles para que al final consigamos un entendimiento entre los mismos y con eso una cohesión social, trabajar la formación y siempre pensar en el día después y en que todo esto nunca se acaba. Cuando empezamos un proceso no se trata de trabajar en un principio. Esto es un proceso largo, pero cuando lo empezamos no tiene vuelta atrás y hay que trabajar todos los días para que este proceso continúe. Es que de casco, Anabel, Iker, para acabar simplemente, ¿algún otro programa, alguna otra iniciativa que, o medida, aparte de las numerosas que ya habéis puesto en marcha, que tengáis en mente? Bueno, hay decir de que de cara a afrontar procesos de participación tenemos, pues, aparte del ecosistema que nos ha comentado Anabel, pues tenemos instrumentos de lanzar, tenemos ayudas a subvención, tenemos a través del CARGI también apoyo financiero para abordar pues, esa participación, y luego tenemos las ayudas fiscales a través de Hacienda. Entonces, hay una serie de paquetes de ayuda para que podamos afrontar el tema de la participación. Y este año lo que sí hemos hecho es de que las ayudas que teníamos de participación englobarlos dentro del proyecto de calidad de empleo, porque entendemos que la calidad de empleo no puede existir sin una participación real de los trabajadores. Eskerrik asko, Iker. Pues cambiamos de bloque rápidamente y pasamos al trabajo del futuro. El trabajo del futuro hacía alusión en su presentación el diputado cómo realmente a lo largo de la pandemia ha habido mucha gente que incluso voluntariamente ha decidido cambiar o ha decidido cesar. Es cierto que desde la Diputación, desde hace ya algún tiempo, está en marcha un think tank que delibera muy en línea lo que es Etorkizuna eraikiz, inicialmente en lo que es en las principales claves del trabajo del futuro, y que concretamente además ese think tank se ha ceñido o ha puesto el foco en lo que es el sentido del trabajo, ¿no? El sentido del trabajo que, más allá de parecer realmente un tema filosófico, sí es cierto que es un factor realmente de competitividad, porque en la medida en la que seamos capaces de entender qué es lo que entienden, vamos a decir, las generaciones que ya se están incorporando, que se vayan a incorporar en relación a esta temática, pues seremos más o menos competitivos como empresa, ¿no? Es un tema no demasiado, yo creo que extendido, desarrollado, implantado, y yo creo que dando respuesta a ambas facetas de Etorkizuna eraikiz y aunando lo que es esa faceta de gobernanza colaborativa y la parte de investigación, contamos hoy con Unai Elorza, que es el investigador principal de lo que es el proyecto derivado, del proyecto experimental que deriva del think tank. Es profesor e investigador en MU, en la Universidad de Mondragón. Y contamos también con Ana Ugalde, en este caso directora de gestión de conocimiento de Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Voy a empezar por ti, Ana, por ser la más veterana, vamos a decir, en relación en el think tank. ¿Cuál ha sido el proceso de deliberación que habéis seguido en el think tank hasta llegar a este objetivo que a priori, en una primera instancia, incluso puede ser filosófico, ¿no? Bueno, egunon, pues como ha comentado Javier, estamos tomando parte en este think tank, primero decir, tanto representantes de la universidad, de empresas, de agrupaciones empresariales y de los distintos departamentos de Diputación. Y, bueno, buena parte de las personas estamos tomando parte, sí que habíamos participado en la fase anterior, que te hablaba del trabajo en el futuro, ¿no? Que es el que ha marcado un poco lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Y que es ese el sentido del trabajo, ¿no?
La forma de llegar un poco pues, a marcar el objetivo ha sido la propia dinámica de los de trabajar en el think tank, ¿no? Ha sido tratar, tanto en la fase anterior como en esta, ¿no? Tratar de primero contar con bueno, pues algo que contextualice las deliberaciones para luego, a través de grupos de trabajo, tratar de llevarlo más a cuestiones concretas, planteándonos preguntas y luego hacerlo de forma compartida, ¿no? Y ahí sí que, en concreto sobre el sentido del trabajo, partimos de una reflexión que presentó Unai, ¿no? Donde nos explicaba un poco la evolución que ha tenido el propio sentido del trabajo y también nos exponía un poco lo que son las distintas dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con el propio sentido del trabajo, ¿no? Pues él nos hablaba de lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? De autorrealización, lo que tiene que ver con la relación con las otras personas y lo que tiene que ver con propósito, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde cada uno de los grupos tratamos de reflexionar sobre, bueno, cómo definiríamos ese sentido del trabajo, que yo creo que en la exposición todos dijimos que nos resultaba un poco difícil hacer esa propia definición, ¿no? De cuál es ese sentido de trabajo. Y también un poco tratar de priorizar, ¿no? Y ahí también llegamos un poco a la conclusión de que la priorización no es posible porque hay que tener en cuenta las tres dimensiones al mismo tiempo, ¿no? En cualquier caso, sí que veíamos que cuando hablamos del sentido del trabajo no podemos quedarnos en lo que es el sentido que los que estamos ahora, ¿no? O las generaciones que tenemos, pues como yo, una amplia experiencia ya profesional, ¿no? Y lo que nos mueve a nosotros, sino que la realidad es que este sentido va variando en el tiempo, ¿no? Y que incluso las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, pues bueno, de alguna forma sus valores en relación con el trabajo son diferentes, ¿no? Y bueno, con la propia participación de la universidad y la experiencia de los distintos agentes también veíamos que es algo en el que tendremos que trabajar incluso antes de llegar a pensar en cuando esas personas se incorporan al mundo del trabajo, ¿no? Y bueno, pues al final ha sido un poco una reflexión conjunta en torno a esto, sobre todo fundamentalmente las dimensiones diferentes del sentido del trabajo, la realidad del tener que compartir un poco visiones diferentes en cuanto a quienes estamos de una forma activa todavía y el cambio que se está produciendo con las nuevas generaciones y cómo tratar de, siempre en línea con buscar esa competitividad de la empresa, ¿no? Cómo de gestionar al mismo tiempo toda esta realidad. Unai, es que ¿qué es el sentido del trabajo? O sea, ¿y por qué es importante? ¿De qué estamos hablando? Egun ondanoia, Serrañalanao. Bueno, sí, ciertamente es un concepto un tanto extraño al que no estamos quizá acostumbrados. Si tuviéramos que definirlo brevemente y así de forma bastante directa, podría ser algo así como el significado que atribuimos las personas al trabajo en el contexto de nuestra vida. Me voy a detener un poquito en el concepto de atribución del significado. Esto es, las personas cuando estamos trabajando generamos un significado. El trabajo tiene un significado para nosotros. A eso le llamamos sentido del trabajo. Por ejemplo, una persona puede sentir que el trabajo es una obligación, que es una carga, es una pesadez, que pues, lo tiene que hacer pues, porque tiene que subsistir y pues, el trabajo se reduce a una mera cuestión económica. O otra persona puede entender que el trabajo es un espacio de desarrollo personal, es un espacio de crecimiento también y un espacio donde incluso puede disfrutar, ¿no? ¿De qué depende que una persona atribuya una cosa, un sentido, un significado u otro significado, ¿no? Bueno, aquí puede haber muchos factores que están confluyendo. Por ejemplo, uno de los factores claramente puede ser las creencias que tenemos cada uno de nosotros. Las creencias que tenemos sobre lo que significa el trabajo y lo que significa la vida o el lugar que tiene el trabajo en la vida, ¿no? Otras variables pueden ser, cuando estamos trabajando, la interacción que tenemos con nuestros propios compañeros, porque mucho del significado que generamos es significado que se genera y se crea en interacción con los demás, ¿no? Pero quizá, y a mí la que más me resulta interesante, porque creo que es donde más podemos trabajar e incidir, y porque sinceramente creo que es quizá la más interesante de todas y la más importante,
es sobre cómo gestionamos las organizaciones, cómo diseñamos el trabajo, organizamos la empresa y gestionamos el día a día. Creo que en gran medida, en la medida en que los gestores trabajan ciertos contextos organizativos, pues las personas probablemente atribuiremos un significado positivo al trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo percibo que mi trabajo es importante, si percibo además que mi trabajo tiene un propósito, una finalidad, y si encima en mi trabajo me desarrollo y me realizo, pues es muy probable que sienta que el trabajo tiene sentido para mí. Y eso está en manos, en gran medida, está en manos de los gestores, en manos de la gente que está organizando y gestionando la empresa, ¿sí? Los filósofos escriben mucho sobre el sentido de la vida y escriben mucho desde la lógica de que las personas necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida, de que es una necesidad innata nuestra. Pues nos podemos imaginar el tiempo que pasamos trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Y lo importante que puede llegar a ser el sentido del trabajo en el contexto de la vida. Bueno, pues una persona que siente que su trabajo no tiene sentido, pero que al mismo tiempo siente la necesidad de encontrarle sentido a su vida, pues seguramente su vida empieza más allá del trabajo. Encontrará, buscará, me pondrá energía más allá del trabajo porque necesita encontrarle sentido a su vida, ¿no? Y el trabajo se reducirá a una mera cuestión económica sin sentido para él o para ella, ¿no? Entonces, las implicaciones que tiene este concepto del sentido del trabajo son muy importantes. O sea, el coste social de que una persona sienta que su trabajo no tiene sentido es probablemente muy grande. Primero, para la propia persona, porque el trabajo, pasamos muchas horas en el trabajo. Y segundo, para la propia organización, que probablemente no será ni tan competitiva, ni ágil, ni flexible como la que necesitaría ser, porque la energía de las personas no está en el trabajo. La energía de las personas estará más allá del trabajo en el contexto de su vida, ¿no? Bueno, entonces, viene a ser un concepto motivacional. Es un concepto que está directamente entroncado con la motivación, pero que incide directamente en el bienestar de las personas y en la sostenibilidad de las organizaciones. Bueno, os puedo ceder 2 minutos a cada uno. No tengo más. 2 minutos a cada uno. Ana, me gustaría preguntarte si ves receptivas a las empresas en relación a esta temática y fusiono con la siguiente pregunta. O sea, ¿están receptivas y cómo podemos hacer para llegar al máximo número de empresas? Bueno, con respecto a si están receptivas o no, yo creo que sí que está cambiando, ¿no? Si hablamos de si las empresas están trabajando en desarrollar un sentido al trabajo, pues con esta terminología yo te diría que no. O sea, no es la terminología que habitualmente pues nosotros vemos que en las empresas se vive, se palpa, ¿no? Pero sí, como decía ahora Unai, cuando hablamos en términos de motivación, ¿no? Cómo desarrollar la motivación de los trabajadores en mi organización, ¿no? Cómo conseguir un mayor compromiso, cómo conseguir una mayor implicación, ¿no? Y yo lo ligaría mucho a proyecto, que antes también se ha hablado, bueno, Iker y Anabel, pero incluso también en el panel anterior, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con cambio de modelos de gestión. Los modelos jerárquicos tradicionales del ordeno y mando pues cada vez tienen menos sentido. Yo creo que todos hemos oído que las personas se van de las organizaciones por los jefes, ¿no? Mayoritariamente. Yo diría que la juventud, sobre todo, se va de una empresa a otra, es menos fiel a las empresas, sobre todo por los proyectos, ¿no? Y en este sentido, o sea, hay que trabajar en cómo conseguimos esa implicación y ese compromiso con el proyecto que les haga dar verdadero sentido al trabajo que están haciendo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el modelo de gestión, ¿eh? Y ligado a eso, me decías la segunda pregunta. ¿Cómo crees que podremos llegar al máximo número de empresas? Vale. Bueno, yo creo que la forma de trabajar tiene mucho que ver también con lo que se está haciendo en el sentido de impulsar procesos de gestión participativos, ¿eh? En cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la participación en la gestión, ¿no? Es trabajar con las organizaciones para que las personas no solamente sepan qué tienen que hacer, sino
poder ellos intervenir en cómo hacerlo y sobre todo el para qué de lo que están haciendo, ¿no? Y es impulsar esos procesos participativos. Aquí yo creo que, bueno, pues por una parte las propias experiencias y las conclusiones de esas experiencias que se están poniendo en marcha, creo que será muy interesante el darlas a conocer y ver un poco pues esas conclusiones, cómo se pueden hacer extensivas a otras organizaciones. Luego estamos también, pues bueno, dentro del propio think tank que estamos participando distintas agrupaciones empresariales, está ASLE, están las agencias, estamos desde Cámara también, que creo que tenemos entre nuestro propio sentido, ¿no?, o nuestra razón de ser, pues estar cerca de las empresas y tratar de acompañarles en estos procesos. Y luego, y en último lugar, pero no por eso menos importante, yo diría el papel fundamental de Diputación. O sea, el contar con una Diputación donde quiere trabajar, y es una de las líneas que se ha comentado, ¿no?, y que se esté reflexionando sobre el trabajo del futuro, ¿no?, y el sentido del trabajo, yo creo que ya dice mucho de cuál es la línea que se quiere o hacia dónde quiere avanzar Guipúzcoa, ¿no? Y aunque igual no es tan importante, como decía Javier al principio, bueno, el hecho de que haya ayudas económicas para apoyar procesos de este tipo, bueno, pues de alguna forma no es lo fundamental, ¿eh?, porque primero es el convencimiento de que querer hacer, pero ayuda, evidentemente ayuda. Es que ricasco, Ana. Una y última pregunta. Habéis hablado de experimentación en más de una ocasión. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué experimentación vais a llevar a cabo? Bueno, en este proceso están implicadas 6 empresas. 4 de ellas son industriales, 2 son de servicios. Hemos buscado un equilibrio entre diferentes entidades jurídicas y diferentes tamaños. Son 2 cooperativas, 2 sales, 2 sociedades anónimas y combinar empresas grandes y pequeñas. Un mix un poquito que busque la mayor representatividad de empresas posible, pero sí con una, digamos, poniendo el foco quizá más en industria. El objetivo de las experimentaciones es intentar manipular ciertas variables en la organización y ver qué efecto produce eso en el sentido del trabajo de las personas. Entonces, por ejemplo, pues una de las empresas está digitalizando sus procesos. Pues el objetivo de la experimentación es estar cerca de ese proceso de digitalización para ver cómo eso revierte o afecta de alguna manera en el sentido del trabajo de las personas. Otra empresa está implantando un sistema de producción basado en Lean Manufacturing con un sistema Tag Time, y pues haremos lo mismo. En otra empresa, pues otra empresa está interesada en trabajar el propósito y desarrollaremos sesiones de trabajo explícitamente para trabajar el propósito de la empresa y el propósito de los puestos de trabajo y monitorizaremos la evolución del sentido del trabajo. Son ejemplos de intervenciones que se están produciendo en la empresa donde estaremos siguiendo a través de encuestas cuantitativas y entrevistas cualitativas para ver de qué manera evoluciona el sentido del trabajo de las personas en esas intervenciones. Es que ricasco, Unai. Siento echaros casi del estrado, pero gracias y doy paso ya a los siguientes contertulios. Es que ricasco. Bueno, pues invito a Concha y a Pachi para que me acompañen ya para el cierre de este. Muy lejos se me están sentando. No sé si les doy miedo o qué, pero bueno, se acercan un pelín más, vale. Bueno, pues vamos a tratar el bloque vinculado al Carrequín Lanean, ¿no? El Carrequín Lanean, que es el tema de la inclusión, el tema de la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos. Y sí, efectivamente, vamos a tratar este tema en este panel vinculado a la economía sostenible, porque en más de una ocasión a lo largo de la mañana se ha citado el hecho de que realmente buscábamos esa transición justa también. Con lo cual, el Carrequín Lanean no deja de ser una estrategia que de modo transversal se gestiona dentro de la propia Diputación y conjuntamente, una vez más, dentro de esas claves de las premisas de Etorkizuna eraikiz, con agentes del tercer sector y agentes económicos. Y al final lo que pretende es convertir a Guipúzcoa en territorio referente en el ámbito de la inclusión social, incluso diría yo convirtiendo lo que es la inclusión social en un factor, en una reseña de la competitividad del territorio, ¿no? Yo creo que realmente Guipúzcoa como territorio destaca y tiene experiencias exitosas en el ámbito de la inclusión
de la diversidad funcional y, por ejemplo, pues nos vienen a la mente a todos algunos nombres de empresas. Pero yo creo que en este caso de la inclusión social también y con un objetivo muy, muy, muy marcado en el que la estrategia pretende llegar a más de 4.000 personas, incidir en la formación de 2.500 y buscar 3.500 nuevos empleos por cuenta ajena, contamos con la colaboración de las entidades, como os decía antes, tanto sociales como agentes económicos. Me acompañan hoy Concha Clavero, que es presidenta de SARGI, que es la Asociación de Sociedades Sociales, de Entidades Sociales de Guipúzcoa, perdón, y por otro lado, Pachi González, de Catea Legaia, que es responsable de innovación y de apoyo a las personas. De Catea Legaia, como conocéis, una empresa industrial, pero claramente con una sensibilidad y con un quehacer en este ámbito, pero incido, una empresa claramente industrial, donde es parte de la cadena de valor de muchas de las empresas referentes de este territorio. Entonces, si os parece, y por iniciar rápidamente el bloque, bueno, hemos presentado el Carrequín Lanean en más de una ocasión como una estrategia de empleo. Hemos incidido en la palabra estrategia, se gestiona desde la Dirección de Proyectos Estratégicos para los colectivos más desfavorecidos y no como un plan de empleo, ¿vale? Diferencia entre plan de empleo y estrategia de empleo. ¿Cuáles creéis que son las principales novedades a la hora de abordar la temática desde vuestro punto de vista? Hola, buenos días. Bueno, buenos mediodías ya. Pues en principio nosotros entendemos que la estrategia en sí plantea una mirada en clave de inclusión-exclusión que evidencia unas situaciones de vulnerabilidad y exclusión que muchas veces quedan no visibles. Pone en el centro estas situaciones, promueve la participación de todos los agentes, busca consensuar objetivos, planes, y de alguna manera evidencia la necesidad de que esta situación sea abordada de forma integral, con la participación de todos los sistemas, con una gobernanza colaborativa. De alguna manera quiere que eso esté en el centro. Estar hoy aquí supone darle la importancia que tiene. No es algo que solo concierne a política social. Sí, bueno, yo un poco por reforzar lo que dice Concha, yo me centraría principalmente en tres aspectos. Uno es el tema de la gobernanza colaborativa. Yo creo que la clave de todo esto es el trabajo conjunto. Tanto entidades, instituciones, tanto autonómicas, locales, que todos trabajemos dentro de una misma estrategia. Una misma estrategia con un objetivo claro, poner a la persona en el centro y minimizar esas situaciones de exclusión que muchas veces vienen derivadas de la baja cualificación o de otra serie de casuísticas que lo que nos gustaría a todos es ir trabajando, seguir potenciándolas, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no? El trabajar todos conjuntamente y poner a la persona en el centro para mejorar lo que es su inclusión y su cualificación. Yo creo que eso sería lo que más destacaría, ¿no? Concha, desde la perspectiva de las entidades del tercer sector, ¿cuáles crees que son esas claves principales para realmente conseguir esa inserción real de los colectivos a los que nos referimos? Pues en principio creemos que es trasladar a todos los agentes y a todos los estamentos el compromiso de que es una responsabilidad de todos hacer de Guipúzcoa un territorio inclusivo. Implicar a los agentes económicos, implicar a las empresas, promover que las empresas tengan ámbitos laborales inclusivos, diagnosticar, hacer buenos diagnósticos de las situaciones y de la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Promover itinerarios claros, flexibles y compartidos. Estructurar, promover recursos de apoyo, de asesoramientos, de formación para las personas que sean personalizados, que sean constantes y adaptados a las necesidades.
y también ayudas a las empresas para desestigmatizar situaciones que se dan. Pachi, más allá de lo que es la responsabilidad social y de territorio, que sé que ya se les demanda a las empresas como tal, ¿crees que las empresas pueden ser agentes de cambio a su vez en este ámbito? Bueno, antes oía a Íñigo, le oía a él, a Unai le oía que hablaba todo el rato del trabajo y definir el trabajo. En nuestro caso, yo creo que hablamos de aquí de las personas que no acceden al trabajo. Es decir, esas personas que están excluidas porque el propio trabajo les ha excluido. Es decir, aquellas personas, o que bien por los cambios tecnológicos o por los nuevos ciclos productivos o por cualquier otro motivo, o por la edad, por la etnia, por cualquier otro motivo, pues no pueden acceder, ¿no? Y realmente la empresa, todos somos conscientes que la empresa ayuda a la integración social. Es decir, por dos motivos. Una, contratando, y la otra es porque pagas salarios, y el pagar salarios al final también nos ayuda a redistribuir lo que viene a ser la economía del país, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro que las empresas, dentro de esta situación, son agentes importantes de cambio. Es decir, al margen de lo que viene a ser, como tú bien has dicho, la responsabilidad social o la estrategia de país, sino que las propias empresas pueden ayudar con sus propias dinámicas a generar también la riqueza, ¿no? El cambio ese. Es decir, bien, contratando y, sobre todo, valorando las condiciones de ese trabajo. Porque muchas veces hacemos la apuesta mirando en qué es un tema institucional o de entidades sociales. Y nos dejamos de lado que cualquier empresa también puede ser responsable bien de ese cambio hacia un lado o hacia otro. Concha, las empresas de inserción son una herramienta, una más, no la única, pero sí son una herramienta de cara a conseguir la inserción social y laboral de estos colectivos, ¿no? ¿Crees que es una herramienta eficaz y qué tendríamos que hacer para, a su vez, incentivar la actividad de las mismas en el territorio? Sí, entendemos que las empresas de inserción son una herramienta eficaz para la inserción de personas en situación de exclusión. Perdón. Tranquila. No sé si se me oye, además. Sí, sí. No estamos hablando que realmente sí son un instrumento eficaz. Sí, son, digamos, que las empresas de inserción posibilitan con los apoyos adecuados, con tiempos y actividades reales, que personas que están en situación de exclusión adquieran competencias que les posibiliten después dirigirse a empleos normalizados. Pero necesitamos ciertamente la implicación y la colaboración de las administraciones. Necesitamos los compromisos de los municipios. Necesitamos que nos haya reserva de mercado. Necesitamos que las personas tengan que realizar actividades concretas y reales, trabajo. Y todo eso conlleva que, de alguna manera, las entidades del tercer sector no podemos estar solas en el desarrollo de las empresas de inserción. Pachi, ¿por qué crees que las empresas debieran de apostar por la gestión de la diversidad como factor de mejora competitiva? Bueno, es obvio que es una oportunidad de posicionarse bien internamente y externamente. Al fin y al cabo, una empresa, dentro de lo que es su estrategia, tiene que definir sus valores, tiene que saber cómo quiere ser. Es decir, tiene que saber qué empresa va a querer ser en el futuro, tanto con sus propias personas como con los agentes que trabajan en el entorno, proveedores, ciudadanía, instituciones. Y en esa definición yo creo que es importante el conocer la diversidad, es decir, hacer un análisis, es decir, ¿dónde estoy yo para saber hasta dónde, a dónde quiero llegar, ¿no? Y sobre todo, fijar, ¿no? La responsabilidad de lo que yo quiero, ¿no? Y ahí hay un dato importante, y es que la gestión de la diversidad atrae talento. Muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Y el talento
es importante porque es cómo nos ven los demás, es decir, ¿quién quiere acercarse a mí? Sobre todo hay un dato que los estudios dicen que una de las 10 causas por las cuales un millennial no se acerca a una empresa es por la falta de valores. Y sobre todo en el tema de los valores hay un aspecto que es importante y es cómo se posicionan con el entorno. Es decir, en medidas tanto de diversidad como en el tema de climático, con el tema de responsabilidad social, es decir, con todos esos aspectos. Entonces, yo creo que la gestión de esa diversidad dentro de una empresa es clave y sobre todo le va a dar a la empresa la oportunidad de ser una empresa más competitiva y afianzar lo que es los compromisos, ¿no? Tanto con las personas como con el entorno. Es decir, al final genera un valor esa gestión de la diversidad. Es que Ricasco Pachi, ya a nivel muy telegráfico, casi con un sí o un no, os preguntaría para concluir el bloque si creéis que tenemos los mimbres suficientes de la misma forma en la que hemos dicho que Guipúzcoa sea territorio referente en ámbitos como la nueva movilidad, ciberseguridad industrial, etcétera, etcétera, y en el ámbito de la inclusión social. El Carrequín, el ANEAM puede ser una gran oportunidad. Quiero decir, está dedicando dineros, está posibilitando proyectos, está posibilitando buenas prácticas. El territorio cuenta también con entidades que llevan desarrollando su labor en este ámbito más de 35 años. Puede ser una buena oportunidad. Bueno, lo ha dicho el diputado 100.000 veces, lo he oído también a Javier y lo he oído también a más de un responsable de que Guipúzcoa es una referencia internacional en empleo protegido, en economía social, bien con las sociedades limitadas, laborales o con las cooperativas. Yo creo que nos queda el reto de la inclusión. Y en ese reto de la inclusión yo voy a poner un símil, que es el del carnet de conducir, ¿no? Al final sacamos el carnet de conducir con 18 años, conocemos la teoría, conocemos la práctica, pero si no vemos la necesidad de coger un vehículo o la obligación, pues lo dejamos ahí. Entonces, yo sí que animaría a las empresas que realmente prueben. Prueben o bien a conducir con solos, se lancen solos, o bien que se apoyen o se asesoren con entidades que ya lo han probado o que podemos tener algo de experiencia. Y sobre todo porque yo creo que es la forma de que realmente no tengamos que esperar a que surja la necesidad o la obligación legal o el propio sistema o el mercado te lleve a ello, ¿no? Y por concluir, acabaría con necesitamos que más empresas pues se lancen a conducir realmente. Pues mensaje recibido por parte de todos, eskerrik asko Patxi, eskerrik asko también, concluimos el bloque, concluimos la presentación de los diferentes bloques y me quedan prácticamente poco más que 5 minutos para ofrecerle al diputado para que nos haga el cierre de la jornada. Osondo, eskerrik asko, 5 minutos para terminar. Para terminar con un agradecimiento y 3 ideas. Eskerrik asko a todos los que habéis estado aquí, a todos los que nos habéis seguido vía streaming. Verdaderamente, bueno, pues un placer compartirlo y un placer que hagamos el camino juntos. Primera idea, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues entendemos que es importante que no olvidemos cómo vivimos hoy y gracias a qué hemos llegado a tener todos los servicios públicos y este bienestar en general, aunque tenemos colectivos que tenemos que trabajar muchísimo, y es importante que lo recordemos, porque es gracias al trabajo, y se ha dicho más de una vez, de las generaciones anteriores. A nosotros nos toca trabajar por el bienestar de las próximas generaciones. Es una obligación. ¿El cómo? Bueno, pues en el cómo, pues nuestra reflexión en el año 2016 lo que nos dijo es que concluimos con que no lo podemos hacer solos, es decir,
la acción puramente institucional no es suficiente para acometer estos objetivos. Por tanto, debemos hacerlo en colaboración con los distintos agentes, con las distintas instituciones, de los cuales, bueno, pues hoy hemos tratado de mostrar, porque verdaderamente tenemos una arquitectura institucional compleja, con muchos niveles competenciales, pero a su vez yo creo que muy rica y debemos aprovecharlo, junto con el resto de agentes, asociaciones, clústeres, etcétera. Y además de hacerlo en colaboración, entendíamos que también la Administración necesita crear espacios de experimentación, algo que tampoco ha sido habitual históricamente, asociar Administración con experimentación. Pero verdaderamente creemos que es necesario actuar, medir, aprender y reiterar. Y para eso, en espacios controlados y en colaboración. Hemos visto ejemplos de proyectos piloto, hemos hablado de participación de los trabajadores, proyectos piloto en conciliación, proyectos piloto en el trabajo del futuro, que nos ha comentado Unai. Por tanto, creemos en esa experimentación y en esa colaboración. Y decir, por último, que es una muestra de los distintos ámbitos de trabajo que hemos creído interesante por su diversidad y porque todos ellos, todos de máxima prioridad, entendemos que contribuyen a ese objetivo de una Guipúzcoa cohesionada y una Guipúzcoa fuerte para sostener y salvaguardar nuestro nivel de bienestar social. Eskerrik asko danoi, muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración, en cualquier aspecto. Eskerrik asko.